Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, en su libro No Cosas dijo: la inteligencia artificial no puede pensar porque le falta la emoción que impulsa al pensamiento humano. Al respecto, le pregunté a ChatGTP acerca de esa frase y también cuál va a ser o cuál es la diferencia entre el pensamiento nuestro y el artificial. Sus respuestas te van a asombrar por lo concretas y específicas que fueron. También conversamos acerca de si la implementación de estas nuevas tecnologías va a generar nuevos trabajos y a la vez van a quedar otros tantos obsoletos. Paralelamente, charlamos sobre el rol de la educación en este nuevo contexto. Escúchalo atentamente porque va a dar un gran debate. ¿Existe un mayor o menor grado de predisposición en las respuestas vinculadas con el tono con el cual se las formula? Es decir, ¿se genera una empatía diferente con cada usuario? Como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no tengo emociones ni sentimientos, por lo que no puedo experimentar empatía o simpatía hacia un usuario específico o una forma particular de formulación de preguntas. Aunque no tengo emociones ni sentimientos, la claridad y especificidad de las preguntas pueden afectar mi capacidad para proporcionar respuestas útiles. Si la pregunta es vaga o ambigua, puede ser más difícil para mí comprender lo que se está preguntando, por lo tanto, proporcionar una respuesta satisfactoria. Aunque no tengo emociones ni sentimientos, la claridad y especificidad de las preguntas pueden afectar mi capacidad para proporcionar respuestas útiles. Han dijo: la inteligencia artificial no puede pensar, porque no se le pone la piel de gallina. Le falta la dimensión afectiva analógica. ¿Qué pensás de esa frase? La frase de Byung-Chul Han sobre la inteligencia artificial es interesante y ciertamente sugiere una limitación de la IA en términos de su capacidad para experimentar emociones y percepciones analógicas. Si bien es cierto que la IA no puede experimentar emociones humanas, su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones en función de esa información puede ser muy valiosa en una amplia gama de aplicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial ha demostrado ser muy efectiva en tareas que requieren una gran cantidad de cálculo y procesamiento de datos, como la detección de patrones y la toma de decisiones en situaciones complejas. Han dijo también que la minería de datos en la que se basan las inteligencias artificiales descubren las correlaciones, pero nunca pueden saber ¿por qué algo sucede? Es cierto que la minería de datos, que es la base de muchas aplicaciones de inteligencia artificial, se centra en descubrir correlaciones entre diferentes variables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la correlación no implica necesariamente causalidad. Es decir, solo porque dos variables estén correlacionadas, no significa que una causa la otra. Además, aunque la minería de datos puede identificar patrones en grandes conjuntos de datos, no siempre puede explicar por qué se producen esos patrones. Es importante tener en cuenta estas limitaciones al utilizar la inteligencia artificial y la minería de datos en diferentes aplicaciones y contextos. Pero, ¿puede elaborar la inteligencia artificial hipótesis propias? En general, la inteligencia artificial no es capaz de elaborar hipótesis propias de la misma manera que lo hacen los seres humanos. La inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos que están diseñados para procesar grandes cantidades de datos y encontrar patrones y relaciones entre ellos. Estos modelos pueden ser entrenados y ajustados para mejorar su precisión en tareas específicas, pero no pueden crear hipótesis nuevas de la nada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos enfoques de la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático generativo, GAN, han demostrado cierta capacidad para crear contenido nuevo. Los GAN son una clase de algoritmos de aprendizaje automático que utilizan dos redes neuronales que trabajan en conjunto. Una red genera contenido nuevo y otra red evalúa ese contenido para determinar su calidad. Este proceso se repite muchas veces hasta que la red generadora puede crear contenido nuevo de alta calidad por sí misma. ¿Y en cuáles ámbitos se implementaron las GAN? Las GAN, o redes generativas adversarias, son una técnica de aprendizaje automático que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la generación de imágenes y vídeos hasta la creación de música y texto.
¿Y los resultados que brindan tienen derechos de autor? Y, en tal caso, ¿a quiénes corresponderían? La cuestión de los derechos de autor en relación con los resultados generados por las GAN es un tema complejo y en evolución. Por ejemplo, si una GAN genera una imagen a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, ¿quién es el creador de esa imagen? ¿Es el autor de los datos de entrenamiento, la persona que entrenó la GAN o la propia GAN? En general, se recomienda que las personas que utilicen GAN para generar contenido nuevo investiguen cuidadosamente los derechos de autor y otras cuestiones legales relevantes en su jurisdicción antes de compartir o utilizar esos resultados de alguna manera. ¿Qué diferencia encontrás entre la inteligencia artificial y la humana? Existen varias diferencias clave entre la inteligencia humana y la artificial IA. Algunas de las más destacadas son: 1. Capacidad de aprendizaje. La inteligencia humana tiene una capacidad de aprendizaje muy flexible y adaptable. Los humanos pueden aprender y adaptarse a nuevas situaciones y entornos con facilidad, mientras que la IA necesita ser entrenada y ajustada específicamente para cada tarea o aplicación. 2. Creatividad y pensamiento abstracto. Los humanos tienen la capacidad de crear nuevas ideas y soluciones, y de pensar de manera abstracta y simbólica. En cambio, la IA actual se limita a seguir las reglas y patrones establecidos en sus algoritmos y datos de entrenamiento. 3. Empatía y emociones. Los humanos tienen la capacidad de experimentar y entender emociones complejas, y demostrar empatía y comprensión hacia los demás. La IA actual no tiene esta capacidad emocional y carece de empatía. 4. Adaptabilidad y resiliencia. Los humanos pueden adaptarse y recuperarse de situaciones imprevistas o cambiantes. La IA actual se limita a seguir los patrones y reglas de sus algoritmos y datos de entrenamiento y puede tener dificultades para adaptarse a situaciones nuevas o imprevistas. 5. Conciencia y autoconocimiento. Los humanos tienen una conciencia de sí mismos y una comprensión de su propia existencia, así como de su lugar en el mundo. ¿Qué pros y contras encontrás respecto del uso de la inteligencia artificial en cuanto al desarrollo cognitivo de los humanos? El uso de la inteligencia artificial y en el desarrollo de la capacidad cognitiva de los humanos tiene tanto pros como contras. Pros. Mejora en el acceso a la información. La IA puede ayudar a los humanos a procesar y analizar grandes cantidades de información y a identificar patrones y tendencias que podrían haber pasado desapercibidos para el cerebro humano. Esto puede ser especialmente útil en campos como la medicina, la investigación científica y la educación. Automatización de tareas repetitivas. La IA puede realizar tareas repetitivas de manera más rápida y eficiente que los humanos, lo que puede liberar tiempo para que las personas se centren en tareas más creativas y significativas. Mejora en la toma de decisiones. La IA puede proporcionar información objetiva y basada en datos que puede ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas y precisas. Mejora en la eficiencia y la productividad. La IA puede automatizar procesos y tareas que anteriormente requerían la intervención humana, lo que puede mejorar la eficiencia y la productividad en muchos campos. Contras. Dependencia excesiva de la IA. Si las personas se vuelven demasiado dependientes de la IA para realizar tareas cognitivas, esto podría tener un impacto negativo en su capacidad para pensar críticamente, tomar decisiones y resolver problemas por sí mismos. Amenaza para la privacidad y la seguridad de los datos. La IA puede recopilar grandes cantidades de datos sobre los usuarios, lo que puede plantear problemas de privacidad y seguridad si no se manejan adecuadamente. Sesgo en los algoritmos. La IA aprende de los datos que se le proporcionan, lo que puede llevar a sesgos y prejuicios si los datos están sesgados o incompletos. Impacto en el empleo. La IA puede reemplazar a los trabajadores humanos en ciertas tareas y profesiones, lo que podría tener un impacto negativo en el empleo y la economía en general. En general, el uso de la IA en el desarrollo de la capacidad cognitiva de los humanos tiene tanto beneficios como desafíos, y es importante considerar cuidadosamente estos factores al decidir cómo y dónde implementar la IA. ¿De qué manera se debería adaptar la educación a partir del uso masivo de la inteligencia artificial? Y en ese caso, en ese futuro cercano, ¿qué rol ocuparía el docente? La inteligencia artificial ya está cambiando rápidamente el panorama educativo, y hay varias formas en que la educación podría adaptarse a partir del uso masivo de la IA. La IA puede ayudar a personalizar el aprendizaje para cada estudiante, brindando una educación más adaptada a las necesidades y habilidades individuales de cada uno.
Esto significa que los docentes podrían desempeñar un papel más importante en la guía y el apoyo de los estudiantes en lugar de simplemente impartir conocimientos. La IA puede recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre el rendimiento de los estudiantes y los patrones de aprendizaje, lo que puede ayudar a los docentes a tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar el aprendizaje y la enseñanza. La IA puede automatizar tareas administrativas como el seguimiento de asistencia y calificaciones, liberando tiempo para que los docentes se centren en la enseñanza y la interacción con los estudiantes. La IA puede mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación en línea y la educación a distancia, proporcionando un mayor acceso a la educación para aquellos que no pueden asistir a una institución educativa física. En cuanto al rol del docente en este futuro cercano, es probable que los docentes tengan un papel cada vez más importante en la guía y el apoyo de los estudiantes, en lugar de simplemente impartir conocimientos. Los docentes pueden utilizar la IA para personalizar el aprendizaje, identificar áreas de mejora y brindar retroalimentación individualizada a los estudiantes. También pueden utilizar la IA para mejorar la eficiencia y la eficacia de su propia enseñanza, como el seguimiento del progreso de los estudiantes y la identificación de áreas de mejora en su propia enseñanza. En resumen, el papel del docente en el futuro cercano será el de un facilitador del aprendizaje, utilizando la IA para mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación. ¿Y qué nuevos trabajos surgirían a partir de esa masificación y cuáles quedarían obsoletos? La implementación masiva de la inteligencia artificial ya está cambiando rápidamente el panorama laboral y algunos trabajos serán reemplazados por la IA, mientras que otros surgirán gracias a su uso. Trabajos que pueden quedar obsoletos. Las tareas de procesamiento de datos, como la entrada de datos y la gestión de documentos, la automatización en la fabricación, gracias al uso de robots y sistemas de IA, está reemplazando cada vez más a los trabajadores humanos. Los vehículos autónomos pueden reemplazar a los conductores humanos en el futuro cercano. La IA puede manejar la atención al cliente, desde chatbots hasta servicios de voz automatizados. Trabajos que pueden surgir: desarrollador de sistemas de IA, analista de datos, profesionales de la salud especializados en tecnología. La IA puede ser utilizada en la atención médica para ayudar a los profesionales de la salud a diagnosticar enfermedades y planificar tratamientos personalizados. Expertos en ética de la IA. Con la creciente dependencia de la IA, se necesitarán expertos en ética de la IA para garantizar que se estén tomando decisiones justas y éticas. Es importante destacar que estos cambios pueden ocurrir gradualmente a medida que la IA se vuelve más avanzada y está más presente en la vida cotidiana. Y para finalizar, ¿qué mensaje le dejarías a quienes aún no probaron el uso del chat con inteligencia artificial? Les animaría a probar el uso del chat con la inteligencia artificial porque es una forma interesante de experimentar con la tecnología y de aprender cómo funciona. Podemos aprender más sobre la tecnología y aprovechar sus ventajas. Muchas gracias por tus respuestas. De nada. Ha sido un placer ayudarte con tus preguntas.